Bienvenidos a este programa Huesca en Fiestas Climité, el programa laurentino de Alto Aragón Televisión, el auténtico, el inigualable y el que, aunque quieran copiar, no lo pueden hacer, en su televisión, el que cada día les llevamos a las 2 de la tarde. Hoy en este espacio vamos a hablar de San Lorenzo, porque tras ese parón que nos ha dado a las temperaturas, la lluvia que cayó ayer por la noche, un poquito de agua, pues hoy vamos a tener un programa especial de animación en las calles. Vamos a hablar del Salsa Lorenzo, Ana Confetti, un espectáculo familiar, A la Fresca, resumen de la tarde de ayer, que ya les adelanto, Puerta Grande para Emilio de Justo, en su primer toro de la tarde, el tercero que salía a la Plaza de Toros de Huesca. No sabemos qué está pasando con los toros, pero bueno, esperemos que hoy, entradas agotadas en la Plaza de Toros, tengamos una gran tarde de ferias, música, charanga, salida de toros, homenaje a los orcenses que residen fuera de Huesca, concierto de la banda de música, mairalesas, en fin, todo esto y mucho más en este programa, el auténtico, el Huesca en Fiestas Climitel, en su televisión, la de Huesca, la que se llama Alto Aragón Televisión, no me confundan. ¡Arrancamos! Mundo buscando lo que tú me diste, mami, sigo esperando que caiga del cielo pa' mí que estoy volando. Aquí solo subimos, mami, que haces bajando, al menos que pa' bailar me pega ahí. Yo sé que ando en antipares con medio exclusivo, todo ese calorcito, mami, lo necesito, aunque tenga cara dura, el piso es suavecito, mami. Y me pregunto si tengo mucha novia. Ahí, hacía falta que tú aquí. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la dos. Un VIP. Saludos a Kiki, vamos a tirar un selfie. Que sonrían las que las metía. Un VIP. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eso. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda. Me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Dice. Hoy tengo a una, mañana a otra. Y el estribillo lo subo. Un VIP, un VIP. Saludos a tu tío, me tiran un selfie. Que sonríe la que me la repite. Un VIP. Saludos a tu tío, me tiran un selfie. Que sonríe la que ya se olvida. Otra mano derecha.
Pues seguimos en Huesca en Fiestas con Mitel, el programa laurentino de Alto Aragón Televisión, y ya saben que seguimos hablando de folclore. En esta ocasión nos hemos venido a hablar con la agrupación folclórica Santa Cecilia. Jara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí de San Lorenzo. Ya te veo blanca y verde estos días, a tope con los ensayos para actuación estelar, la actuación principal del Parque Miguel Servet. La verdad que sí, es la actuación que más preparamos casi todos los grupos folclóricos de Huesca, una actuación muy especial porque la hacemos en nuestra ciudad, en las fiestas de San Lorenzo, y sobre todo porque viene mucha gente a esa actuación, tanto de público como de nosotros del grupo, que nos reencontramos en esos días y vienen a ensayos también antes, ¿eh? O sea que mucho esfuerzo por parte de mucha gente. Bueno, estamos a escasas horas de arrancar esa actuación, pero la agrupación folclórica Santa Cecilia ya debutó el día 9 en esa Ronda al Santo, esa tradicional Ronda al Santo. Hizo por la noche, se rondó en San Vicente, esa melocotonada con vino, en fin, y la misa del cofrade. Cuéntame un poquito. Exacto, antes de esa actuación este año hemos tenido mucha actividad. El día 9 por la noche para nosotros es una cita muy especial, cantamos en la puerta de San Lorenzo, después vamos hasta las cuatro esquinas, allí recordamos a grandes joteros ostenses, cantamos la Magallonera y cantamos la Arbesa, después seguimos camino hacia San Vicente donde ofrecemos la jota al patrón Chicote y luego venimos hasta aquí, hasta nuestra sede, hasta nuestro centro, y todos juntos, componentes, socios, alumnos de nuestra escuela, todos disfrutamos de melocotón con vino y brindamos por primera vez juntos por esas fiestas de San Lorenzo que no se pueden celebrar de otra forma que con melocotón del vino y albahaca. O sea que el día 9 se hace largo. El día 9 se hace largo, pero bueno, se disfruta. El día 10 vamos a la procesión, que también es otro de los actos en los que participamos, y después el día 11, centro asistencial y la misa de cofrades. Oye, ¿cuántos años lleváis con la ronda? Porque fuiste los fundadores de la ronda. Pues no te sabría decir exactamente desde cuándo. Sí, llevamos ya bastantes desde que se empezó la ronda. No se empezó a lo mejor con escenario como tal, fue algo un poquito que fue creciendo poco a poco, y la verdad que es muy bonito y es un honor, aunque es un día complicado, que yo siempre digo, para subirte al escenario, yo creo que el que siente Huesca, siente Santa Cecilia y siente San Lorenzo, tiene que subir a ofrecer su jota. Día 13, actuación en el Parque Miguel Servet. ¿Qué vais a ofrecer a los orcenses? Pues últimamente sabes que ofrecemos cosas distintas. Nos gusta ir cambiando poquito a poco dentro de nuestra esencia, dentro de esa forma que tenemos de ser de Santa Cecilia. Queremos acercar al público orcense distintas tradiciones, cómo vivían antes en nuestros pueblos, y en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial. Te lo desvelo ya para que esta tarde ya lo sepan todos. Vamos a hablar de la transhumancia, de esos pastores que iban recorriendo distintas zonas, cómo el folclore se ha empapado gracias a esa transhumancia de distintas músicas, distintos sones, distintas cosas que iremos viendo en el escenario. Una forma de que los más jóvenes conozcan un oficio nuevo, recordemos esos pueblos ahora más despoblados y disfrutemos de piezas distintas de todo Aragón. Así que va a ser una cita muy bonita en la que se ha trabajado durante mucho tiempo por mucha gente, investigando, mirando cosas. Se ha ensayado mucho, así que seguro que disfrutaremos nosotros tanto como el público. Yo te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo de ensayo lleva esa actuación? Porque no es una cosa que se prepare un mes antes, es que prácticamente es un año, ¿no? Lleva mucho. Además, nosotros en los últimos años hemos hecho algo distinto, que es que la misma actuación que ofrecemos en San Lorenzo se la ofrecemos a toda la gente en sus pueblos. Porque para nosotros nuestras fiestas son San Lorenzo, pero para ti son las fiestas también de tu pueblo. Entonces, esa misma actuación la intentamos llevar a todos los pueblos que actuamos durante el verano. Pues no te exagero si te digo que desde final de Navidad llevamos preparando lo de hoy. Así que bueno, mucho trabajo de mucha gente, mucho esfuerzo que yo creo que se verá reflejado, pero si no, la alegría y esa forma de trabajar y de compartir durante tanto tiempo juntos haciendo lo que nos gusta, para nosotros es una satisfacción. Los años pasan, nos pasan a todos en balde, ¿no? Pero la savia nueva, hay escuela, hay cantera. Que lo que quiero decir es que nuestro folclore, nuestras raíces, continúen por los años y de los años. Pues tenemos suerte. Debemos presumir de que tenemos suerte, porque en la era moderna que vivimos, tecnología, un montón de actividades extraescolares, un montón de cosas, y sin embargo la jota sigue estando de moda. Y hay gente que dice, yo quiero estar en Santa Cecilia, la escuela de Santa Cecilia. Nos pasa con algunos padres que dicen, es que quiero traerlos aquí. Es una forma de crecer y de ver el folclore, a lo mejor distinta a otros sitios, pero sí que tenemos escuela, te lo estoy diciendo de memoria, pero el año pasado tuvimos unos 120 alumnos de todas las edades, pero niños 100 largos, yo creo, cantando, bailando en rondalla. Es un orgullo. Viajan fuera, están con nosotros, han venido al melocotón con vino, a la procesión, saldrán el día 15 todos vestidicos, actuarán esta tarde también con nosotros.
es un orgullo y vienen para verano. Es increíble que después de 70 años continúe habiendo un montón de familias involucradas en la agrupación que traen a esos niños, algunos de casa, pero otros muchos de fuera, que dicen, yo quiero ser Cecilio. Me decía antes un padre, dice, los mayores ya tienen ganas los pequeños de ser mayores, poder ir a todas las actuaciones, tal. Es el sueño, ¿no? Es empezar para llegar... Hay algunos que dicen, yo quiero bailar pastores con la agrupación, que es una jota que bailamos muchas veces, y para algunos es como, yo quiero subir a bailar pastores con la agrupación. Es algo que han visto desde pequeños, acompañando a sus padres o viéndonos en las actuaciones, y la verdad que para nosotros es un orgullo que haya gente que nos demuestre el cariño después de 70 años de historia de esta forma. La verdad que estamos muy orgullosos de esa escuela y esperamos que siga con esa savia que dotará a nuestro grupo. Oye, el verano no ha caído en balde para vosotros. Lo último que tengo constancia es la actuación en la etapa final del Tour de Francia. Bueno. Eso es algo histórico. Eso es algo histórico. En la recta final del Tour. La verdad es que fue algo muy bonito, muy bonito. Llevar hasta ahí el folclore. Al final vas a Francia a llevar el folclore de Aragón, ¿no? Era algo que no habíamos hecho nunca, la gente lo disfrutó un montón, pasamos un día maravilloso, entre montañas, viviendo todo el intríngulis interior del Tour, porque tú lo ves por la tele y dices, pero estoy yo allí bailando. Entonces, bueno, llevamos un montón de trajes, un montón de piezas, la gente lo disfrutó, tanto la prensa, como las autoridades, como la gente invitada, y sobre todo la gente de nuestro grupo. Fuimos un autobús lleno, o sea, no se podía ir más gente, porque encima había que subir hasta arriba en teleférico, o sea, lleno del todo. ¿Cómo ha ido el verano, las actuaciones y qué es lo que os queda de aquí a final de año? Porque ahora son fiestas en muchísimos sitios, llega septiembre, más fiestas, o sea, esto no termina nunca. Esto no termina nunca. Antes decíamos, la temporada termina en el Pilar. Nosotros ya últimamente todos los fines de semana tenemos algo, lo cual está muy bien, porque haces mucha familia, haces mucha casa, estás con gente pues, que te aporta mucho, que disfrutas y estamos todos juntos. Pues nos queda un mes de agosto repleto de actuaciones, nos queda un septiembre también, que tenemos todos los fines de semana algo, y hasta el Pilar y luego las fiestas de la agrupación. Yo te digo que esto es un no parar, pero es un no parar con alegría, contentos y disfrutando de lo que nos gusta. Estar aquí en la asociación también significa un poco de compromiso, porque claro, uno viene a Jota, pero luego hay que acudir a las actuaciones. Pues mira, antes te decía que teníamos suerte con la escuela y te sigo diciendo que tenemos suerte. Yo a veces pienso que la suerte no te llega. La suerte se busca, se trabaja, se curra y se consigue que la gente se involucre y esté viniendo. Sí que es verdad que durante la pandemia, además lo comentamos aquí en una entrevista, hubo cierto parón de la gente, nos costó arrancar, pero ahora pues vienes a cualquier ensayo, no solo de San Lorenzo, y pues estamos aquí 40 o 50 personas un viernes cualquiera, y vas a una actuación y llenamos el autobús y va gente en coches. Ya te digo, la gente tiene compromiso y aparte somos un grupo grande, entonces es fácil acabar llegando entre todos a eso, pero a cualquier actuación de cualquier pueblo, pues raro será que nos veas menos de 40 personas. Está muy bien. Hay que sacar músculo también. Además es algo pues, que nos caracteriza y que dices, jolín, qué suerte, pero también qué curro de cuánta gente para conseguir que esta gente venga aquí, venga a gusto, se lo pase bien, celebre sus éxitos con nosotros y también traiga sus tristezas. Al final somos una pequeña familia que celebramos todo y compartimos pues, muchos fines de semana al año que estamos pues, llevando nuestro folclore por todo Aragón y toda España, incluso hasta Francia. Y nunca mejor dicho, y además en televisión a nivel mundial. O sea que, exacto. Yo, por ejemplo, que soy un negado para aquello de instrumentos y tal, ¿sin saber nada puedo apuntarme a la agrupación? Sí, ya lo creo, sin saber nada. Y ya te lo dije una vez, tú si te apuntas en septiembre, a mí me han dicho, en junio estás actuando. Luego me dice mi madre, ten cuidado con lo que dices, que te metes en casa. Te lo dije ya hace un par de años, sí, creo. Mientras te formulaba la pregunta, sí, tú estás diciendo, me está viendo el recuerdo de la cabeza. De que ya me... Esto estoy a lo intenté. Pero la verdad es que todo el mundo, yo siempre digo, todo el mundo que tiene ganas puede aportar algo. Lo que tienes es que tener ganas y decir, me apetece formar parte de Santa Cecilia y quiero aportar algo. Aunque no te lo creas, hacemos muchas cosas. Desde editar una revista, hasta dar clases, hasta coser camisas, hasta... Hacemos tantísimas cosas que nos podrías llevar las redes sociales, por ejemplo. Todo el mundo puede hacer algo. Es que a veces pensamos, solo está el trabajo de encima de un escenario. No, para que esto tenga aquí 70 años y tengamos el recorrido que tenemos, hay gente que se sube al escenario, mucha, la mayoría, pero hay mucha gente que curra mucho detrás y es la que hace pues, grande Santa Cecilia y hace grande esta casa. Así que todo el mundo que tenga ganas puede aportar algo en Santa Cecilia, estoy segurísima. No voy a seguir preguntando. Porque te me quedo. Porque veo que termina la entrevista y ya me metéis aquí a hacer lo que haga falta. Simplemente recordamos actuación del 13 en el Parque Miguel Servet, una historia de Trashumancia,
Y yo creo que, bueno, que la gente disfrute de nuestro folclore. Segurísimo que disfrutarán tanto como nosotros, lo haremos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y que vivan esa parte de antes, los que la conocen y los que no. También nos veremos el día 15 en la ofrenda, pero esperamos que esta tarde disfruten y tengan, sepamos transmitir esa ilusión en el escenario con la que hemos preparado todo, que estoy segura de que sí. Pues ojalá que salga todo perfecto. Muchas gracias. Que acabéis muy bien en San Lorenzo, muy bien el verano, y que, oye, que sigan muchas actuaciones como la del Tour de Francia, que eso es fundamental. Sí, 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 ¿eh? Sí. Seguirá habiendo sorpresas en lo que nos queda de año, nos queda alguna más. Jara, muchísimas gracias. Muchas gracias.
En Climetel realizamos todo tipo de mantenimientos, reformas e instalaciones. Tenemos nuestra propia asesoría energética para adaptar tu idea a tus necesidades. Realizamos diseños y proyectos técnicos y legalizamos instalaciones. Todo para obras civil. Además, en Climetel somos comercializadores de luz y gas. ¿A qué esperas para venir a conocernos? Climetel, calle Menéndez Pidal 24 de Huesca o 974-22-5575. Climetel. Y tú, a disfrutar. En Claveria Servicios, tu satisfacción es nuestra prioridad. Con un equipo experimentado y una amplia gama de maquinaria, estamos listos para servirte en cualquier momento y en cualquier lugar. Respaldados por años de experiencia en los sectores de la construcción, industria y agricultura, nuestro equipo está aquí para satisfacer tus necesidades. Contamos con una amplia gama de maquinaria, desde camiones grúa hasta contenedores de escombros, todo con operarios expertos que garantizan resultados impecables. Contacta con nosotros y descubre por qué somos la elección número uno en alquiler de maquinaria. En Huesca tu hogar merece lo mejor. En Carpintería Prado transformamos tus sueños en realidad. Creamos muebles y armarios a medida con una calidad incomparable. Desde carpintería general hasta ebanistería fina.
Nuestro equipo de expertos te ofrece profesionalidad y dedicación en cada proyecto. Ven y descubre por qué somos la opción preferida. Carpintería Prado en Huesca, donde cada detalle cuenta. En el corazón de Huesca, un lugar donde la belleza se encuentra con la experiencia. Somos especialistas reconocidas en tratamientos faciales, corporales y terapias láser. Y en primicia, presentamos tratamientos exclusivos que solo encontrarás aquí. Con más de 20 técnicas únicas combinadas y una especialización humana con 20 años de experiencia. Nos apasiona el autocuidado, la belleza y el bienestar. Somos reconocidas consultoras y prescriptoras de cosmética. Visítanos hoy mismo y descubre un nuevo estándar en cuidado personal. Laisa, donde tu belleza y bienestar son nuestra prioridad, porque tú te lo mereces. Nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros. Descubre más en cupraofficial.es. ¿Tú también lo hueles? Es albahaca. Huesca honrando a San Lorenzo, su patrón. Calles teñidas de blanco y verde, donde disfrutar de nuestra tradición. ¿Aceptas la invitación? Aceites Palacio es una empresa familiar de fabricación y venta de aceite de oliva virgen. Desde 1838, la familia Palacio viene seleccionando y elaborando los mejores aceites. A lo largo de la historia, Aceites Palacio ha llevado a cabo 3 modernizaciones de las instalaciones para ir incorporando las nuevas tecnologías en la elaboración y obtención del aceite. Nuestro principal objetivo es obtener de forma sostenible aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad. Óptica Barreña. Desde 1949, pioneros y especialistas en lentes progresivas personalizadas. Trabajamos con los fabricantes más importantes del sector, tanto para graduar como en gafa de sol. Ofrecemos servicio en audífonos y todos sus derivados, atendidos por profesionales titulados y cualificados al máximo nivel. En Óptica Barreña, todos los esfuerzos son dirigidos a dar respuestas personalizadas a cada persona y sus necesidades individuales. Viven fuera de la ciudad de Huesca en un acto institucional que se lleva haciendo muchos años y que nosotros pues hemos cambiado la ubicación para que haya más comodidad y también pues por utilizar otras salas del ayuntamiento que la gente desconoce. Es un acto bonito, emotivo, en la que todos los orcenses que vienen estos días a pasar las fiestas con sus familias pues se inscriben previamente, tenemos un listado, se les recibe aquí y después pues se les hace una pequeña recepción con un discurso. Significa pues fidelizar, ¿no?, a los orcenses que viven fuera y que vienen aquí y que creemos que también es muy importante porque son un estandarte de la propia ciudad. Es bueno pa' bailar.
salsa baila merengue a pan bichao. También baila guaracha y el mambo a todo dar. El negrito Anselmo es bueno pa' gozar. Mi compadre Emilio es bueno pa' bailar. El negrito Domingo es bueno pa' gozar. Mi compadre el primo es bueno pa' bailar. Pero peligrosito, ese es el Queenie.
tiempos aquellos. Yo nunca había bailado, pero hoy en día estoy entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cucos tocan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día estoy entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cucos tocan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Charanga, en la costa se goza mucho con charanga. Pachanga, Venezuela también la mueve con pachanga. Charanga, en la costa se goza mucho con charanga. Pachanga, Venezuela también la mueve con pachanga. Charanga, pachanga, pachanga, charanga, charanga, pachanga, pachanga. Thank you.
igual que alondra en su nido, cobijando sus amores, igual que alondra en su nido. Has encendido el fuego que has encendido, cobijando sus amores. Como los zaragozanos en un grito sin cuartel, han estrechado el alma.
Pues hasta aquí lo que ha dado este programa Huesca en Fiestas Gemeter, el programa laurentino de Alto Aragón Televisión. Ya lo han visto, hemos hablado de Salsa Lorenzo, Animación en las Calles, Santa Cecilia, Resumen de los Toros, Homenaje de los Orcenses que reciben fuera de Huesca, en fin, todo esto y mucho más lo ha dado este programa Huesca en Fiestas Gemeter. Lo podrán volver a ver a las 7 de la tarde y 10 de la noche. Ahora les dejamos con las Jotas de San Lorenzo, de la actuación de ayer por la tarde del Parque Miguel Servet. Por cierto, este programa de momento no lo van a poder ver en YouTube porque pues nos han censurado por aquello de que emitimos Resumen de los Toros y hasta el próximo lunes 19 no podremos subir ningún vídeo a YouTube, así que les pedimos tranquilidad, que lo podrán volver a ver, pero sin el resumen taurino. Bueno, a algún de taurino le ha sentado mal que emitamos el Resumen de los Toros, pero las fiestas de San Lorenzo son así. Pero sí, en Facebook podrán seguir también en directo todas las retransmisiones del día 15 con ofrenda, despedida y traca. No en YouTube, pero sí en Facebook. Y por supuesto, la televisión. En fin, nos vamos. Regresamos mañana a las 2 de la tarde, mañana día 14, el programa que aunque quieran copiar otras televisiones, no lo saben hacer. Hasta aquí Huesca en Fiestas Climetel 2024 de hoy, 13 de agosto. Adiós. I keep my currency in stacks. California's where we're at. Ride fast by while these niggas wonder why I got something.